Nos encontramos aquí en Cadaqués, un grupo de amigos que pertenecemos a una asociación internacional que es la Jove Cambra de la Lampurla, miembro de la Junior Chamber Internacional, una organización, como he dicho, mundial, integrada por más de 80 países del mundo y en el cual hay unos 800.000 socios en todos los países occidentales. El motivo de contarnos aquí es el de presentarles un proyecto que hemos montado, que es un álbum de cromos para conocer la comarca en la que vivimos, la comarca de la Lampurla. El título del álbum es Conozcamos el Lampurla. Hemos hecho este álbum con la intención de que todo el mundo pueda conocer de una manera física y de una manera cómoda lo que es la comarca de la Lampurla. Es una excusa que hemos buscado para que la gente se mueva dentro de nuestra comarca. Este álbum está integrado por 100 cromos y cada uno de estos cromos se tiene que ir a recoger de forma gratuita a distintos pueblos de la comarca. Hemos de pensar que en esta comarca hay 68 municipios y cada uno de estos municipios entrega un cromo distinto. Entonces, para completar esta colección, el público tiene que ir forzosamente a cada uno de estos pueblos a buscar uno de los distintos cromos. Esto implica que se tiene que recorrer más de entre 600 y 800 kilómetros por toda la comarca para completar la colección. En estos momentos, más de 800 personas han completado esta colección y más de 3.000 personas están dando vueltas por toda la comarca buscando cada uno de los distintos cromos. Esperamos que la mayoría de los álbumes finalmente se llene. Hemos de pensar que se han editado un total de 10.000 álbumes, se han repartido gratuitamente por toda la comarca y en estos momentos ha causado una gran conmoción en toda la comarca. Hay mucha gente de fuera de la Lampurla que está también haciendo esta colección. Hay gente de Francia, de Alemania y del resto de España que se han interesado por la colección y han venido exprofeso a la comarca de la Lampurla a recorrerla durante unos días para completar la colección.
Bueno, y aquí estamos en la hermosísima villa de Cadaqués, uno de los puntos que quizás todos los que nos estáis viendo en este momento conozcáis más de una hermosa tierra que reúne todas las características que quizás podría reunir un simple continente. Aquí estamos al lado de lo que es en sí la frontera francesa. Estamos junto a unas hermosas playas del mar Mediterráneo. Asimismo, también podríais ver en otros instantes de nuestro recorrido las viñas, los campos, los prados. Una comarca que reúne, cómo no, como quizás ninguna otra en todo el mundo, todas las características. Desde el mar, las fronteras con otros países extranjeros, el conocimiento como los lagos, quizás ríos, todo un conjunto de cosas que hacen a nuestra tierra, a la Lámpurda, un rincón maravilloso que debe ser conocido y visitado por todos. ¿Y cómo somos nosotros? Pues creo que una gente bastante simpática. Alguien nos dijo que a tramontanada, y os significo que tramontana, cómo no, es un aire de componente norte que sopla muy fuerte por estos lugares. ¿Que nos queréis venir a conocer? Pues aquí estamos. Y bien, que si no podéis, aquí tenéis un álbum de cromos, como es con Aguem a la Lámpurda, o Camos a la Lámpurda, dedicado a todas las imágenes que nosotros, la Jove Cámara Económica de la Lámpurda, o Jove Cámara de la Lámpurda, hemos seleccionado para todos vosotros, junto con el soporte de una cantidad ingente de firmas comerciales, también, como no, de nuestra Generalitat de Cataluña, y con colaboraciones especiales también de los organismos oficiales de estas tierras. Pues aquí nos veis. Somos así, sencillos, gente de hoy, gente con ilusiones y con ganas de hacer cosas. Aquí estamos esperándoos en una tierra, quizás caracterizada, como he dicho antes, por la tramontana, con un maravilloso sol, un fantástico mar Mediterráneo, que está aquí a nuestros pies, en este lugar que todos vosotros, supongo yo, que conocéis. Y cómo no, recordaros que esta es Cataluña, que os está esperando siempre dentro de ese territorio tan grande como es España y el mundo entero. Objetivos principales de la creación de este álbum de cromo, de haberlo editado, es el intentar que el Alt Empordà sea más conocido en todas partes, que haya que dentro de esta coyuntura difícil que tiene todo el país, podamos recibir aquí más turismo y más gente que nos venga a conocer y que disfrute de todos estos aires, de estas vistas que podemos ver aquí en el pueblo de Cadaqués, pero que además de Cadaqués, en el Alt Empordà hay muchos otros sitios en el interior y en la costa que vale la pena conocer. El álbum de cromos es una excusa. Vale. Bien, explicaremos la portada de este álbum.
con los cuatro elementos más significativos de nuestra comarca. Esta de aquí es la nube, una nube que significa o simboliza la tramontana. Tenemos los vinos, el embrujo mágico de nuestra comarca y luego la cultura ancestral, que viene desde los griegos, los romanos, hasta nuestros días. Entonces, el muñeco o simbólico que está en el centro de la plana se refiere a Dalí, el gran pintor de nuestras comarcas, nacido en Figueras justamente, y que residió parte de su vida aquí en Cadaqués. Entonces, yo ya no sé qué más decir.